Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, ¿cómo le va? Hoy es viernes 18 de septiembre. Estamos a 3 días del comienzo de la primavera. Qué bueno, una buena. Y hace 26 viernes que hacemos el programa a la distancia. Bueno, esta no es tan buena. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. En el programa de hoy queremos rendir nuestro sentido homenaje al pueblo peronista que inició su prolongada resistencia el 16 de septiembre de 1955 con el golpe cívico-militar que derrocara al general Perón. Y también queremos rendir nuestro sentido homenaje a los estudiantes y las estudiantes que fueron secuestrados, estudiantes secundarios que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976. Eso fue conocido como la Noche de los Lápices y ocurrió durante la última dictadura cívico-militar. Hoy tenemos un programa tremendo con análisis y recorridos firmes y contundentes. Gitia, otro viernes más. Mire, lleve usted la cuenta porque la verdad que ya va mucho si esto se va a seguir extendiendo. Así que sea usted la que contabiliza cuántas semanas ya van que estamos haciendo el programa en este formato. Mire, Gitia, esta semana tomó decisiones el gobierno, diría yo, bastante disparatadas, como la hemos caracterizado en el marco de la brujería, no en el marco de la economía. Y desde ya le digo, con mucho respeto a las brujas, que no existen, pero que las hay, las hay. Pero esto no. Esto tiene que estar en el marco de la disciplina, con ciertas casualidades que la economía genera y por lo tanto lo hemos estudiado cuando se toman determinadas decisiones. Entonces, no le digo que es causa y efecto permanente, pero dentro del marco de una disciplina social hay ciertas causalidades que se genera. Mire, el presidente del Banco Central redactó un par de circulares que son unas galimatías, no se pueden, no se entiende. Después tuvieron que salir a explicarlas, no con otras circulares, sino a través de los off con los periodistas. Pero bueno, el mercado no entiende lo que quieren hacer. No es sensato, no es sensato. Y eso es lo peor, no es que uno dice, mire, en realidad el presidente del Banco Central está apostando a que el sistema financiero incremente su tasa de ganancia en detrimento de... Bueno, esto lo discutimos en distintos lugares, incluso si es necesario, lo terminás discutiendo en la calle. Pero no, esto no es sensato, esto no... Esto es absurdo. Lo que acaba de hacer el presidente Fernández es absurdo. Es su gestión y por lo tanto el responsable es él. Y tiene que rápidamente cambiar el rumbo. Porque no resiste ningún país, pero especialmente la Argentina, la insensatez. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Mire, se lo dijimos hace 90 días, que no gastara los dólares en la importación de autos de alta gama, pero también le dijimos que en la declaración de la emergencia del sector externo para administrar correctamente las divisas, tenía que empezar a conseguir los equilibrios macroeconómicos para que después te preocuparas en que ingresen divisas. Por eso le presentamos el plan económico el 1 de junio.
Le dijimos, declare la emergencia en el sector externo, administre las pocas divisas que le quedan en los cuatro sectores prioritarios de la economía, alimentos, energía, logística, salud, y genere las condiciones para poner el país a trabajar y por lo tanto, como siempre que la Argentina trabaja, usted se olvida de que salen divisas porque entran. Entonces no se preocupa. Mire, ¿sabe lo que más extraño? Cuando criticaban a Néstor Kirchner porque compraba 2 millones de dólares en un mes, que era lo que permitía la ley para las personas humanas, como se llama ahora, y las personas físicas, como las llamábamos en aquel momento. Las personas jurídicas podían comprar lo que quisieran, pero las personas físicas hasta 2 millones de pesos por mes. Mire cuántos ceros de diferencia entre $200 y 2 millones. Bueno, esa es la diferencia que hay entre un gobierno exitoso como el nuestro y este gobierno, que si no cambia, va al fracaso. Pablo Chaliu, en su columna de hoy, en el mismo sentido que Guillermo, con firmeza y alertando sobre las consecuencias, también se va a referir a las recientes medidas económicas del gobierno, al presupuesto y a las contradicciones del ministro de Economía. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos escuchan. Bueno, hemos tenido en una semana pródiga de acontecimientos en lo económico, lamentablemente no del todo buenos, yo diría más bien que señalan el camino de crisis por el cual está deambulando lamentablemente el país. Las medidas que aplicó el gobierno en el mercado cambiario no nos deben sorprender. De alguna manera venimos anticipando que la estrategia, la concepción del gobierno sobre cómo funciona ese mercado estaba equivocado. Y bueno, finalmente los desequilibrios en todos los sectores de la economía explotaron en el mercado cambiario. Y el gobierno se vio obligado a tomar el peor de los caminos. O sea, poner más restricciones, establecer más reglamentaciones, que no van a dar resultado, porque se trata de actuar sobre los efectos, sobre las consecuencias y no sobre las causas. Es lamentable, pero es así. Ya lo veníamos diciendo, el gobierno no tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando, porque además si lo tuviera, tendría que estar aceptando de que no puede estar rechazando la idea de un plan económico integral. Pues ha tomado estas medidas son desafortunadas y van a traer consecuencias que no son gratas para nadie. Con este panorama, el debate o el enfrentamiento entre Pesce, el presidente del Banco Central, y el ministro de Economía, es un enfrentamiento que no tiene ninguna importancia, porque es el enfrentamiento entre dos personas que están equivocadas. Entonces, ya sea que se hubiera seguido el camino que trazaba el ministro de Economía Guzmán, esperemos, 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 o el de Pesce, actuemos porque me estoy quedando sin reservas, ninguna de las dos opciones era buena, las dos eran malas. Así que meterse en esa polémica, por más que algunos digan tiene razón o otro, no tienen razón ninguno de los dos. El gobierno está equivocado y si no cambia, y bueno, estaremos de crisis en crisis. Presentó el presupuesto del gobierno. Por supuesto, vamos a tener que analizarlo desde muchos puntos de vista. Yo quiero detenerme en dos. Primero, ostensiblemente en un reportaje que le hizo La Nación al ministro Guzmán,
se notó lo dificultoso que es seguir las directivas del presidente. En el mismo momento que el ministro decía, no, nosotros no nos gustan los planes económicos, cuando termina la frase dice, bueno, nuestro plan económico es... ¿En qué quedamos, ministro? No les gusta, lo hacemos, no lo hacemos. Pero lo más desafortunado es que lo que están diciendo en el presupuesto es realmente malo. Tenemos una economía deprimida y el horizonte que nos plantea el presupuesto es deprimente. Me dedico exclusivamente a lo que son los pronósticos sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno. Como saben, el Producto Bruto Interno es la suma de todos los bienes y servicios producidos un año en nuestro país. Descontado, por supuesto, aquellos que son insumos de otros, porque si son insumos de otros bienes, ya están calculados en el valor del bien al cual sirven. Por eso se dice que el PBI es la suma de todos los bienes finales, de aquellos bienes dedicados al consumo, a la inversión, donde están las existencias o las exportaciones. Bueno, el Producto Bruto Interno de este año va a caer entre 12 y 13 puntos. ¿Qué nos propone el presupuesto? El presupuesto o el gobierno nos propone recuperar esos 12% en 3 años. Sí, sí, hemos escuchado bien. La política económica que está proponiendo el gobierno va a ser que recuperemos lo que perdimos exclusivamente en el 2020, en 3 años. Cuando el 2020, por supuesto, teníamos una crisis heredada, pero teníamos la pandemia. El 12% de caída de este año debió haberse recuperado en 6 meses del año entrante, porque simplemente normalizar la economía. Imaginemos que necesitamos 3 años para recuperar lo que perdimos en el 2020. ¿Y qué pasa con lo que perdimos en el 2018, en el 2019, que es prácticamente un 5% adicional? ¿Y qué pasa con el estancamiento que venimos sufriendo desde hace 5 o 6 años? ¿Y qué pasa con las crisis recurrentes cada 8 o 10 años que sufre el país? ¿Qué nos ofrece el gobierno? Nada. Nada. 4 o 5 objetivos generales, que usted puede estar o no estar de acuerdo, pero a los postres, y los postres es lo que va a pasar con el Producto Bruto, a los postres realmente lo que nos está ofreciendo es nada. Por eso vuelvo a repetirles, tenemos una economía deprimida, pero el horizonte que nos propone el gobierno es deprimente. Bienvenido, bienvenido, amor. Beatriz Paglieri va a centrar su recorrido histórico en la figura de Raúl Prebisch, vinculando momentos históricos, gobiernos, dictaduras cívico-militares y políticas económicas de exclusión, en las cuales Prebisch fue un protagonista de peso. Beatriz va a abarcar desde la década del 30 hasta el gobierno de Raúl Alfonsín. Escuchémosla atentamente. Hoy, 18 de septiembre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Nuestro homenaje a la resistencia peronista, que se inició el 16 de septiembre de 1955 por nuestros compañeros fusilados, asesinados por esa dictadura. Y también por las mejores flores, hijos y nietos de la resistencia, que en la oscura noche del 16 de septiembre de 1976 fueron detenidos, desaparecidos
y por los sobrevivientes que continúan dando testimonio, por la resistencia del 55 y por la de esos lápices que siguen escribiendo. Nuestro mejor homenaje. Y a 65 años de la fusiladora, que fue en contra de la patria socialmente justa, políticamente libre y económicamente soberana, vamos a hacer nuestro homenaje, que será generar memoria y poner nombre y apellido a quienes ejecutaron un plan económico de exclusión, que fue ejecutado por los radicales Prebisch y Eugenio Blanco. El mentor Prebisch y el ministro de Economía era Eugenio Blanco. Recordemos lo que dijo Blanco cuando pone en funciones al directorio del Banco Central. Elogió la etapa pro-británica de la institución, que también había contado con el ahora retornado Raúl Prebisch. Prebisch parece que siempre retorna. Por ello, hoy vamos a profundizar en nuestro recorrido a punta a punta de la historia de los roles que fue cumpliendo Raúl Prebisch. Porque Prebisch, en la década infame, lo que se conoce como década es en realidad los 13 años que se inician con Uriburu, con el golpe perpetrado el 6 de septiembre de 1930. Etapa infame, porque no hubo participación popular, hubo persecución a la oposición, hubo tortura a los detenidos políticos y se generaron acuerdos de distinta índole, todos caracterizados por la entrega de nuestra riqueza. Uno ya lo analizamos, la Ítalo, pero hubo más. Entre otros, el famoso Pacto Roca-Runciman, pacto sobre exportación de carne, ruinoso para la Argentina y en beneficio de Inglaterra, firmado el 1 de mayo de 1933. Don Arturo Jaureche lo calificó como estatuto legal del coloniaje. El gobierno de Justo envió una misión a Londres, integrada por su vicepresidente, Julio Argentino Roca Hijo, e integrada, seleccionadas, por personas de reconocida anglofilia. Fueron Miguel Ángel Cárcano, Guillermo Leguizamón, que era el presidente del directorio de ferrocarriles ingleses, y Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, reconocido anglófilo. Acá cobra valor lo que dijo Blanco con la fusiladora. Quien ya había cumplido roles relevantes desde 1930 con Uriburu fue el asesor técnico de Roca para perpetrar el pacto ruinoso para los intereses argentinos, que además contenía cláusulas secretas, tales como que el gobierno argentino se comprometía a crear el Banco Central y de la Corporación de Transportes. Entonces registremos, Prebisch comienza su recorrido vinculado con la oligarquía argentina y la restauración conservadora conocida como década e infame. Y vamos a referirnos al tema del Banco Central, porque evidentemente Prebisch y ese gobierno, cumpliendo las órdenes del reino, se convierte en uno de los fundadores del Banco Central y primer gerente general del Banco Central de la República Argentina. En mayo de 1935 tuvo lugar en Argentina una reforma monetaria y bancaria que derivó en la creación del Banco Central. Bosch inició su mandato como presidente de la entidad financiera, acompañado de Raúl Prebisch como gerente general. Pinedo quería que Prebisch fuese el presidente, pero según declaraciones del mismo Prebisch, la desestimó su candidatura debido a su corta edad. En ese momento Prebisch tenía 34 años. Sin embargo, el Banco Central de esa época es conocido como el Central de Prebisch. Es decir, que le dejó una marca registrada a nuestro Banco Central. Entre 1930 y 1943, durante toda la denominada década infame, se desempeñó en cargos de alto rango. Todo el linaje que acumuló con la oligarquía conservadora del fraude electoral y de los negocios. Evidentemente determinó que no tuviera lugar en un gobierno nacional y popular, sin dudas no tuvo lugar en el gobierno peronista. Pero rápidamente fue incorporado a la Internacional, con el tiempo llamada progresista, la de los cepalinos, discípulos de este personaje, que a esta altura ya integró
e integra la nefasta lista de esta década infame. En 1947 ingresó a la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, y entre 1950 y 1963 ese linaje le permitió ser el secretario ejecutivo, es decir, ocupar el máximo cargo en ese organismo internacional. Pero dijimos que lo íbamos a analizar de punta a punta. Estuvo con la década infame. Fue mentor del plan económico de la fusiladora. Veremos cuál fue su participación con la dictadura de Videla en adelante, y terminó sus días como asesor del gobierno de Alfonsín entre 1984 y 1986. 16 de septiembre de 1955. Hace 65 años no caía Perón, nacía la resistencia peronista. El No me olvides en el ojal de la solapa, la memoria del pueblo argentino llevaba en su corazón a Perón y a Evita. Y bueno, se instala la fusiladora y los radicales Prebisch y Blanco fueron la mano ejecutora del plan económico de la fusiladora. Porque sin duda el objetivo era fusilar a un modelo de país de producción y trabajo con inclusión social. Quienes idearon y ejecutaron esos planes económicos fueron esencialmente antiperonistas y fundamentalmente estaban en contra de la columna vertebral del peronismo, el movimiento obrero organizado. Y llegamos a la tremenda dictadura con los mismos ejecutores y con sus discípulos, los mismos que ejecutaron Chávez, lo hemos dicho. Y don Arturo Jauretche titula su libro El retorno al coloniaje, la segunda década infame, de Prebisch a Krieger-Bacena. Resume claramente este entrelazado que venimos trayendo al conocimiento colectivo. De Prebisch, la década infame, a Onganía con Krieger-Bacena, de exclusión. Y por ello venimos analizando en particular también las medidas del proceso económico de la dictadura militar. Ya tratamos la tablita, la 1050. Vamos a analizar en detalle la estatización de las deudas privadas, pero hoy, en este recorrido a punta de Prebisch, nos referiremos a los que ejecutaron la medida. En 1982, Cavallo dijo, sí, se terminó estatizando la deuda privada. Lo hizo el presidente del Banco Central que me sucedió a mí, Julio González del Solar. ¿Quién era Julio González del Solar? Era primo de Prebisch. Según de Pablo, habiendo quedado huérfano de muy chico, González del Solar fue criado por la familia Prebisch y trabajó en el Banco Central entre 1935 y 1946. En el central de Prebisch. También escribió de Pablo sobre González del Solar. De su gestión cabe recordar que estatizó una parte de la deuda externa del sector privado, hecho que el folclore le asigna a Cavallo, y continuó la licuación de pasivos iniciada por su antecesor. Se comprobó incluso que muchos de los supuestos préstamos cuya deuda la dictadura estatizaba en realidad eran fraguados con autos préstamos hechos por las empresas deudoras desde sus casas matrices. Pero ya en el final del recorrido de Prebisch, pongamos la atención en la siguiente crónica. El Estado se hizo cargo de esta deuda, primero a través de los avales, luego de los llamados seguros de cambio y por último con la estatización de la deuda privada decidida durante el gobierno de Raúl Alfonsín en julio de 1985. 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia. Una de las primeras acciones de Alfonsín fue pedir el asesoramiento de Prebisch en la elaboración de un plan económico de emergencia. Prebisch, justamente, se instaló en las oficinas del Banco Central, en su Banco Central, y el 19 de enero de 1984 le presentó a Alfonsín un documento que eran lineamientos de un programa económico. El ministro de Economía era Bernardo Grispun, el presidente del Banco Central era Enrique García Vázquez. Grispun y García Vázquez estaban enfrentados con relación a la legitimación de la deuda contraída por la dictadura. Según algunos observadores,
García Vázquez fue puesto por Alfonsín a instancia de los grandes bancos acreedores. Pero sí, lo que es muy relevante y podemos afirmar que cuando asumió el funcionario de Alfonsín, no reemplazó a la plana mayor gerencial del banco. Al contrario, confirmó en sus cargos a los funcionarios de la dictadura, es decir, al equipo de González del Solar, al primo de Prebisch. Estamos en condiciones de afirmar que el Banco Central seguía siendo el de Prebisch. Entonces, Prebisch, instalado en las oficinas del Banco Central, le propuso a Alfonsín una fuerte reducción del déficit fiscal, y su plan decía que, como los salarios eran un porcentaje elevado del presupuesto nacional, el ajuste requería posponer los aumentos salariales en un proceso que Prebisch calificó de sacrificio con equidad. Con el movimiento obrero organizado, Alfonsín no pudo aplicar el otra vez plan Prebisch. Y tras su fracaso en orientar la política económica interna, Alfonsín puso a Prebisch a cargo de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. El Prebisch del acuerdo Roca-Runciman al de la fusiladora que hizo ingresar a la Argentina al Fondo Monetario. A ese puso Alfonsín a negociar. Claro, viajó como representante directo del presidente y usó sus amistades, influencia y prestigio internacional, no el que le da el pueblo, para obtener un acuerdo preliminar que, según su calificación, era extremadamente favorable para la época. También dijo lo mismo del pacto Roca-Runciman en algunas declaraciones. El 16 de mayo de 1984, Prebisch concurrió con Greenspun a una reunión al Senado Nacional. Durante la misma, el senador nacional por Catamarca, Vicente Sadi, senador del Partido Justicialista, acusó a Prebisch de servir a los intereses del colonialismo y la explotación. Gracias, don Vicente Sadi, por haber dejado este testimonio. Y es justo y necesario caracterizar, porque según los radicales en el Banco Central, todos formateados por Prebisch desde 1935 y con actualización permanente de los organismos internacionales de crédito, hoy, septiembre de 2020, es imperioso, es justo y necesario que a cargo del Banco Central de la República Argentina haya un peronista. Un peronista con inteligencia práctica para gestionar la emergencia del sector externo, que sin duda debe responder a un modelo de desarrollo económico con visión justicialista. Tengo grande la nariz porque yo soy negro, una sonrisa blanca y los labios gruesos. Pimpi Colombo. En el programa de hoy se va a referir a la participación de Guillermo Moreno ayer a la noche en el programa de Viviana Canosa. Después Pimpi va a hablar sobre la ciudad de Buenos Aires. Desde una mirada crítica, Pimpi se va a referir al rol del PJ en la ciudad y a los 13 años de gobierno del PRO. Finalmente Pimpi dará indicios sobre la propuesta política de nuestro espacio para la ciudad. Hola Adriana, qué bueno encontrarnos aquí todos los viernes. Sobre todo este viernes, después de la imperdible entrevista que hizo Guillermo con la Viviana Canosa anoche. Hola Guillermo, te felicito. Cada definición fue tan buena, tan profunda y a la vez tan propia de la responsabilidad con que se analiza una crisis que cada vez va para peor, que me encantó. Hola Beatriz, hola Pablo. Y bueno, y como siempre, muchas gracias a todo el equipo técnico, tanto de nuestra producción como de la radio, que permiten que estemos cumpliéndole a todas las y los oyentes del programa La Hora de Moreno cada viernes de esta cuarentena. Mira, anoche no sé si me gustó más que Guillermo dieras vos ese mensaje de esperanza, que el 17 de octubre el movimiento obrero organizado a festejar el Día de la Lealtad con todas las letras, o cuando indicaste en el proyecto nacional vamos por el pleno empleo, por el trabajo para todos. Justo el miércoles, cuando presentamos la mesa intersindical de cuidados, donde yo represento al sindicato de amas de casa, me tocó precisamente exponer que el modelo de organización de los trabajadores es sindicato por rama y que cuando recuperemos el modelo peronista de producción, trabajo y justicia social,
Los compañeros que hoy tienen que reclamar por el salario social complementario, que se movilizan hacia desarrollo social, van a estar insertados cada uno en el sindicato que les corresponda para defender su salario y sus condiciones de trabajo. Van a ir a buscar la interlocución ya no en desarrollo, sino en el Ministerio de Trabajo. Porque para nuestra doctrina hay una sola clase de personas, ¿no? Las que trabajan. Y hay una sola clase de gobierno peronista. La clase de gobierno que asegura que hay trabajo para su pueblo, ¿verdad? Por todo eso, porque planteaste ayer la importancia de cuidar a los dirigentes, porque explicaste que solo un cambio de rumbo va a evitar que el gobierno se estrese. Por todo eso y de yapa, porque me gustó que el politólogo reconociera que a este gobierno lo que le falta es peronismo. Por todo eso, el programa de anoche me encantó. Como me encantó los videos que mandaron los creativos militantes que te acompañan en ese perfil de Twitter que se llama Queremos a Moreno, el gran conductor, y que dice Queremos amor, queremos a Moreno. Están buenísimos. Y además, mostrando el asadito que nos falta, están buenísimos. Mensaje de esperanza, mensaje de militancia, mensaje de doctrina. Muy necesario para los que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando escuchamos al presidente hablar de que esta es una ciudad opulenta, o cuando vemos que elige una estrategia de política con cierto grado o dejo de oportunismo electoral hacia otros distritos, volviendo a hacer lo que hacía el actual presidente cuando estuvo a cargo del Partido Justicialista de Capital y desalentaba el funcionamiento de sus órganos e impedía que en los actos se cantara la marcha o se adornaran los locales con los símbolos que nos reúnen. Volví a ver esa decisión de abandonar la política en la capital, con el argumento de que es una posición muy nacionalista, muy peronista, una posición que hable de valores, que hable de familia, que hable de comunidad, que recuerde a Evita y su amor por el pueblo, que recuerde a Perón, que, bueno, les resulta como pasada de moda. Piensan que es mejor esconder al peronismo. Y por eso estamos en esta decadencia del PJ Capital, que dejó de pensar y actuar una política para la ciudad. Con distintas tácticas, en cada elección llenaron nuestras listas de candidatos ajenos. Candidatos que nos sirvieron para la peor elección del mundo, sacar 10% de los votos encabezando nuestra lista Heller, que Pino Solana se llevó el voto más nacional. O candidatos que hoy ocupan una banca con el voto peronista de Capital, como Cerruti, que en su cuenta de Twitter dice que hay que leer a Harari y lo cita. Dice, si miles de personas creen una mentira, dice Harari, eso es una fake news. Si miles de personas creen una mentira, miles de millones de personas creen una mentira, dice Harari y cita esta chica Cerruti, eso es una religión. Y lo cita quien se ha trepado a la lista y al cargo que hoy ocupa, sostenida por el voto popular de un pueblo religioso. Religiosidad que no le significó un obstáculo para ser parte de nuestra opción electoral, ¿no? Desde hace 13 años que en la ciudad gobierna el PRO y su aliado radicalismo, ¿no? Que desde antes, con otras alianzas, también gobernó la ciudad. Siempre alianzas antiperonistas. Progresismo. Bueno, el único progreso para el pueblo argentino ha venido siempre de la mano de los gobiernos peronistas. Es posmodernismo ese pensar que las palabras pueden sustituir a los hechos, que todo es relativo, creer que lo único que importa es la apariencia. Bueno, por no mencionar que en el 2017 competimos en las elecciones de las PASO, que el que salió tercero fue la lista de Itai Hackman, y como premio hoy es diputado nacional porque integró la lista del 2019 en la que nosotros y cualquier otro que hubiera querido no pudo participar porque nos negaron las internas. Y entonces en esa corriente se ha montado el Partido Justicialista de la Capital, decidido a no hacer política, decidido a esconder el peronismo. Entonces se ha hecho socio de PRO desde hace años, para quién sabe cuántas cosas que comparten, que no se ven, que no se conocen. Y por supuesto ahora, por la misma razón, eso se irradia desde la Casa Rosada, donde está todo ese mismo equipo de gente instalado.
Por eso les digo, compañeros, que nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que organizarnos en la capital. El peronismo porteño merece tener una expresión, merece tener la posibilidad de participar en la discusión política. Hay tantas deudas, algunas que hoy no se verán tanto por las restricciones de la cuarentena, pero más temprano que tarde habrá que trabajar para que se garantice que la escuela esté disponible para los miles de chicos que, con el pretexto de la innovación y la modernidad en la inscripción online, se deja afuera cada año o se incomoda a la familia sobre cómo tiene que hacer malabarismo para poder llevarlo a una escuela que es la que le queda más lejos de todas las que había optado. Hay que trabajar para que la organización del tránsito deje de ser un negocio privado, porque lo único que hoy se asegura en la organización del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es que vos pagues a la empresa que hace el acarreo con la grúa cuando te lleve el auto. Tendremos que trabajar para que la ciudad sea cada vez más amigable y más limpia, para que vuelva a ser la ciudad productiva que supo ser, para recuperar tantos establecimientos e instalaciones que están abandonados, para que cada uno de los centros comerciales a cielo abierto se desenvuelva con toda su plenitud, para que no se repita que una familia corre riesgo de vida y pierde todo en un incendio en el barrio 21-24 porque las instalaciones eléctricas son precarias, porque toda la promesa de Macri de los 3.000 jardines de infantes siempre fueron incumplidas, como fue incumplida la promesa de que la zona de Lugano tenga un hospital que tanto se merece nuestra gente, tantas familias que viven en la zona sur. Trabajar para que deje de ser tan desigual, tan despareja la ciudad de Buenos Aires, para que nuestros jóvenes y mayores tengan en los espacios públicos un lugar para compartir y que la calle no sea un espacio de riesgo, para que las prioridades del gobierno de la ciudad empiecen a sintonizar con las necesidades de los que vivimos en ella, para que termine el espectáculo de poner los recursos públicos en el negocio de rehacer las veredas recién hechas en la calle Santa Fe. En fin, tenemos que trabajar y por eso vamos a formar un partido en la ciudad de Buenos Aires que nos permita expresar el peronismo, que está dispuesto a ofrecerle a tantos peronistas de la ciudad, para que esta ciudad donde nos encontramos gente de todas las provincias, de tantos países que vienen aquí, se pueda compatibilizar entre los comerciantes, con los trabajadores, con los feriantes, con las amas de casa, con sus necesidades, con sus diferencias, con sus derechos. Porque aquí, en la capital, como en todo el país, compañeros y compañeras, nuestro desafío es recuperar los principios y sostener los valores que han hecho grande a nuestra patria. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera. Guillermo Moreno insiste con firmeza que el gobierno no está haciendo economía, que sus medidas están enmarcadas en la brujería, y Guillermo insiste en la necesidad de que el gobierno cambie el rumbo. Él va a analizar de manera crítica las medidas recientes del presidente del Banco Central, así como también algunos de los lineamientos del presupuesto que fueron presentados recientemente. Kitia, esta semana el presidente también hizo público algunos lineamientos del presupuesto. Básicamente algunos cuadros con algunos números macroeconómicos. Mire, el ministro de Economía nos informó oportunamente, luego que cerró la negociación de la deuda externa, que los primeros años íbamos a pagar menos de intereses de la deuda y después iba creciendo a medida que pasaban los años. Con lo cual uno esperaba que en el presupuesto se refleje eso mismo. Si va a aumentar los compromisos de pago a medida que pase el tiempo, uno tiene que generar los recursos, tanto en pesos como en dólares, para honrar esos compromisos. Bueno,
de lo enviado por Guzmán, el saldo de la balanza comercial baja. El más alto es este año. Y después empieza a bajar. O sea, exactamente al revés de lo que pasa con la deuda. Pero si la deuda hay que pagarla en dólares. Y entonces, y tienen algunos problemas. Claro, no se da cuenta Guzmán de esto, que no deja de ser un ejercicio muy elemental de nuestra disciplina, primeros años de estudio de la economía. No, claro que lo sabe. Eso ya no deviene de la práctica, es simplemente sentarse frente a la computadora y hacer el modelito. Pero claro, la computadora y su soft te indican, no, mire, si usted puso estos números, este último número que es el resultado es inconsistente. Y la computadora dice, no, mire, error. Claro, tenés que acomodar los números. Y cuando vos empezás a acomodar los números entre crecimiento, lo que va a pasar con las exportaciones, si tenés crecimiento tenés que aumentar las importaciones y bla, 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 y se te arma un lío bárbaro. Claro, llega un momento en que no lo pueden resolver. Pero si saben que tienen un nivel de inconsistencia grande, ¿por qué persisten? ¿Por qué persisten? ¿Pero qué quieren? ¿Hacer las cosas mal a propósito? ¿Será que decidieron hacer las cosas mal a propósito? Y entonces ya estamos. No, Moreno, ¿cómo van a hacer las cosas mal a propósito? No, claro, claro, no puede ser. No, no, de ninguna manera. A Fernández, se lo volvemos a decir. Cambie, por favor. Empiece a tomar decisiones desde nuestra doctrina. Y no queda mucho tiempo. Le pido, por favor, que reflexione. Un fuerte abrazo, Guitia. Volvemos a conversar el viernes que viene. Moreno, la verdad, le digo que estoy preocupada. Los vengo escuchando atentamente a usted y a Pablo. Ambos han endurecido el tenor de los análisis sobre las medidas que toma el gobierno en el terreno económico. Digo en el terreno económico y no las califiqué ni como medidas ni como políticas económicas y mucho menos como un plan. Bueno, también ustedes han aumentado el nivel de alerta sobre las consecuencias de estas medidas, al tiempo que piden una pronta corrección del rumbo, por supuesto desde una visión peronista, porque los tiempos se van acortando y las consecuencias se van agravando. Incluso a Moreno se les nota en el tono de voz que están empleando. Bueno, realmente preocupante. No obstante esto, quiero resaltar, dado que lo vienen y lo vienen manifestando, no solo que hay salida de esta situación, que cada vez más se parecería a una encerrona, sino también quiero destacar la capacidad de análisis, de anticipación y de propuesta demostrada, Moreno, durante estos largos años transitados desde 2015. Pero solo me voy a referir a abril de este año, más precisamente el 10 de abril, cuando usted comenzó a hablar en este programa de radio de la falta de dólares, de la necesidad de garantizar la producción y, entre otros, propuso promulgar una ley de emergencia para el sector externo, planificar la oferta, convocar un consejo de expertos y readecuar el marco normativo del Banco Central. Esto también viene a cuenta de lo que desarrolló Bea hace un rato en su columna sobre Raúl Prebisch y el vínculo de Prebisch con el Banco Central. Todo este análisis y estas propuestas fueron avanzando y el 1 de junio de este año se plasmaron en un documento que hicieron llegar al presidente Fernández, entre otros funcionarios. El documento realiza propuestas en dos planos, uno coyuntural y el otro de fondo. Entre las propuestas coyunturales, se plantea declarar la emergencia del sector externo,
y entre las políticas de fondo se propone que el directorio del Banco Central de la República Argentina se conforme con representantes de los trabajadores y de los empresarios y que con una visión federal determine la política monetaria y financiera. Pueden ver y bajar la propuesta en la página web www.usinadepropuestas.com.ar. Caramba, Moreno, si nos hicieran caso y retomaran la senda de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es decir, la senda del peronismo, otro sería el cantar. Pero Moreno, no sé si se dio cuenta, alguito de caso están haciendo. Hace poco, usted se refirió al decreto 690, que establece que los servicios de las tecnologías de información y comunicación y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales. Y usted dijo que le llamaba la atención de que declararan servicio público al cable. Y usted se preguntó, Moreno, ¿por qué no recuperaban la televisión digital abierta implementada durante la gestión de Julia De Vido? Bueno, Moreno, parece que le hicieron alguito de caso. El presidente anunció el miércoles de esta semana el plan Conectar, por el que reactiva la televisión digital abierta. No perdamos las esperanzas, Moreno. Y para finalizar el programa, compañeras y compañeros, nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud, un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput y un saludo especial, por supuesto, a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes.